Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Cristo, y la palabra de Dios dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubría su rostro, con dos cubría sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: no se oía, ¿qué decía? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Bendito seas, Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En el nombre del Señor Jesucristo venimos a este lugar, Señor, hasta esta casa de oración, para exaltar su nombre, para glorificarle, para darle la honra y la gloria, Señor, ya que no hay nadie más que se lo merezca, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo le pido, Señor, que unja mis labios, que sea su Santo Espíritu usando este utensilio, Padre. Y le pido en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que abra los oídos de su pueblo, que abra los ojos, Señor, que podamos entender el tiempo y las sazones, mi Dios amado. En el nombre del Señor Jesucristo le pido que ate las aves de los cielos, Señor, para que no vayan a robar, para que no vayan a comer la semilla que va a ser sembrado en los corazones. Padre, en el nombre de Jesús nos quitamos, Señor, de este lugar, y que sea su Santo Espíritu hablando, Señor, para cada uno conforme a su voluntad, conforme al propósito, Señor, por el cual estamos, Señor, fuimos levantados, por el propósito, Señor, por el cual fuimos rescatados, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, le doy, aleluya, por darme la oportunidad en esta tarde, Señor, de venir hasta este lugar y exaltar su nombre. Gracias, Señor, le doy, que a usted sea la honra y la gloria. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, puede sentarse, hermano, del Señor. Vamos a tratar de meter el acelerador, hermano, puesto que ya faltan unos minutos para la hora. No le digo qué hora es, porque si no se va a desesperar. Gloria a Dios en esta tarde, en esta preciosa noche. Ya, hermano, gloria al Señor, vamos a traer un tema muy esencial, hermano, gloria a Dios, que es una experiencia inicial. Una experiencia inicial, hermano, gloria a Dios, es para todo aquel recién convertido, todo aquel que tiene el anhelo de servir al Señor Jesucristo, hermano, gloria al Señor. Y este es un punto, hermano, muy importante que tenemos que nosotros como hombres, hermano, gloria al Señor. Y como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo, hermano? Decirle a usted, hermano, gloria al Señor, que el Señor siempre tiene quien le alabe. Amén. Como acabamos de leer, hermano, que tiene querubines, tiene serafines allá arriba, y que siempre están dándole la alabanza, la gloria, hermano, gloria al Señor. Así es que nosotros como humanos, hermano, gloria al Señor, tenemos que quitarnos de nuestra mente, aleluya, decir: es que yo, es que por mí, y es que por mí se hace todo, y es que por mí está funcionando la alabanza, es que por mí, porque predico, es que por mí, por mí, por mí. Yo le digo a yo, pero ahora le cambié el nombre. Gloria a Dios, amigo, es que yo, pero ahora es que por ti, por ti, por ti. Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, hay un punto muy importante, y quiero hacértelo saber, hermano, gloria al Señor, y lo dice la palabra, hermano, gloria al Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 11 al 15, nos dice: así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y vino y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí
este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío una pestilencia entre mi pueblo, y si se humillase mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos están atentos a la oración que se haga en este lugar. Muchos de nosotros, hermanos, gloria al Señor, aleluya, estamos poniendo reglas, ponemos reglas, hermano, gloria a Dios, y venimos cuando queremos, venimos cuando hay tiempo, gloria a Dios. Si hay tiempo, venimos. Si no hay tiempo, no venimos. Ustedes podrán darse cuenta, aleluya, que pues prácticamente la mitad se falta y de esa mitad son los líderes, gloria al Señor. Entonces, hermano, quizás piensen en su corazón, aleluya, que sin ellos no se podrá hacer nada, gloria al Señor. Pero como lo leímos nuevamente, hermano, gloria al Señor, que el Señor ya tiene quien le esté adorando. El tiempo, hermanos, es del Señor. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, gloria a Dios, es en agradecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha perdonado, porque el Señor ya nos ha hecho libres, porque el Señor nos ha sacado del lago cenagoso, hermano, gloria al Señor. Y si no hay agradecimiento en nuestro corazón, hermano, gloria a Dios, entonces vamos a estar fritos. No vamos a estar día, el tiempo, la hora que tenemos que venir hasta la casa de oración y venir a hacer un sacrificio. Venir a dar una ofrenda de palmas, una ofrenda de lágrimas, hermano, gloria al Señor, porque todo es del Señor, hermano. Nosotros no tenemos nada con qué pagarle, gloria al Señor, sino simplemente decirle gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Gracias, Señor, porque me has salvado. Gracias, Señor, porque me has hecho libre. Gracias, Señor, porque cuando yo clamo, aleluya, dice tu palabra que tú vas a responder, aleluya, que tú vas a enviar al filo de tu nombre santo, aleluya. Y esta palabra, este es el consuelo, hermano, gloria al Señor, que cada uno de nosotros tenemos que tener. El consuelo que no estamos alabando ni glorificando a un Dios de madera, ni de barro, ni de yeso, ni de metal, ni de oro, sino que estamos adorando y exaltando a aquel que lo hizo todo. Aquel con su poder, hermanos, que abrió el mar, aleluya, y la palabra dice que Jesucristo sigue siendo el mismo Dios de aquel, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso es que, hermanos, tenemos que tener esa certeza en nuestros corazones, hermano, gloria al Señor, máximamente, hermano, gloria al Señor, como aquellos niños que están viniendo, que son recién convertidos, gloria a Dios, que quieren alabar, que quieren exaltar el nombre del Señor Jesucristo, que están contentos, que no encuentran la forma de expresar cuánto agradecimiento hay en el Señor. Amén. Estaba meditando en el Señor, hermano, gloria al Señor, porque es de que por un tiempo solamente hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermano, gloria al Señor, nomás en unos pocos tiempos hacemos las cosas, hacemos la voluntad de Dios, y cuando pasa el tiempo se nos empieza a olvidar lo que el Señor hizo en nuestras vidas? ¿Será acaso que la gente nada más anda por emociones? ¿Será, hermano, gloria al Señor, que el Señor no ha hecho una transformación verdadera en el corazón de aquella persona? ¿Será que el Señor no ha transformado el alma, que no ha perdonado sus pecados, o que realmente esta persona, hermano, gloria al Señor, como aquellos 10 leprosos que son sanados, que son restaurados y después le dan la espalda al Señor? Pero siempre hay uno agradecido, hermano, gloria al Señor. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, gloria al Señor, allá en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4, hermano, gloria al Señor, me dice la palabra que es imposible. Amén. Vamos a leerlo mejor. Hebreos 6, 4. Y esto es, hermano, gloria al Señor, para que también usted tenga cuidado, hermano, gloria al Señor. Tenga cuidado, porque no vamos a poder crucificar a nuestro Señor Jesucristo nuevamente.
No se puede, hermano. El Señor murió una vez y por todos. Amén. Hebreos capítulo 6, verso 4, dice la palabra del Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Dice que es imposible, hermano, gloria al Señor. Después de haber probado las mieles del Señor, es imposible, hermano, gloria al Señor, que dejemos las caricias, dejemos las bendiciones, dejemos las sanidades, dejemos la salvación, hermanos, principalmente. Dice, es imposible que alguien, después de haber probado sus mieles, dice, es imposible que vuelva atrás. Es imposible, hermano, no dice nadie, no dice a lo mejor, sino que dice, es imposible que vuelva atrás. Fíjense lo que sucede, verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por los cuales es labrada reciben ¿qué? Bendición de Dios. Reciben la bendición de Dios, hermano, gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Revelaciones, dice que tenemos que tener cuidado. Muchas veces, y el diablo se logra, hermanos, con la gente que no escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque dice, una vez salvo, salvo para siempre. Porque Dios no te quita lo que te da. Exactamente, Dios no te quita lo que te da. Pero nosotros, hermanos, gloria al Señor, lo dejamos perder. Lo dejamos, hermano, gloria al Señor, que empiece a llenarse de polvo. Lo dejamos, hermano, que empiece a llegar el adulterio, la fornicación. Y el Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor, lo empezamos a echar para afuera, lo empezamos a dejar. Y no es de que Dios nos está quitando lo que nos dio, sino que nosotros estamos desechando lo que el Señor nos ha dado. La salvación, hermanos. Usted, hermano, gloria a Dios. Y gloria a Dios que hay puros jóvenes, puro joven ahora. Gloria a Dios, que sí, hermano, para yo le doy gracias a Dios, hermano, gloria al Señor, porque cuando las personas empiezan a ser viejos en el Evangelio, ya no aceptan nada, ya lo saben todo. Ya no aceptan la palabra del Señor. No es que yo la entiendo de esta manera. Tú la entiendes de esa manera, pero el Espíritu Santo te la muestra diferente. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y no importa, hermano, los años. Yo siempre pongo, hermanos, por muestra al apóstol Pablo. Gloria al Señor, que un hombre instruido bajo los pies de Gamaliel, un hombre fariseo de fariseos, conocedor de la palabra, conocedor de la ley, aleluya. Pero ¿qué sucedía? Perseguía al autor de la ley. ¿Por qué? Porque no había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero cuando ya tenemos el encuentro con el Señor Jesucristo, entonces, hermano, como dice la palabra, es imposible volver atrás. El apóstol Pedro, aleluya, él tenía la autoridad de expulsar demonios, pero no tenía el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Yo no lo conozco. Cuando la mujer le dijo, tú eres uno de ellos. No, ¿por qué? Por la forma de hablar. No, ¿y qué pasó? Dice la palabra de Dios que empezó a maldecir. ¿Por qué? Porque Dios no moraba en él. Y esto es lo que yo quiero decir, hermano, gloria al Señor, porque es difícil, hermano, gloria al Señor, si decimos que tenemos el Espíritu Santo, si decimos que Dios mora en nosotros, entonces, ¿por qué no tenemos misericordia por el perdido, por la vida, por el huérfano, por el descamparado, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace difícil negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué no podemos obedecer la palabra de Dios, ese gran mandamiento que dio el Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura?
¿Por qué no podemos salir allá afuera, hermano? Gloria al Señor. ¿Por qué no podemos salir allá abajo de los puentes y predicarle a aquellas personas que están allá, hermano? ¿Por qué no podemos salir a llevar tratados? Ah, no, es que dice la palabra de Dios que iban de no serlos. Amén. Vaya usted y su esposa. No hay excusa. Es que la palabra dice que no hay matar. Pues entonces, vaya usted y consígase a alguien más, pero vaya. Vaya. Gloria al Señor. De cualquier forma, hermano, gloria al Señor, podemos hacerlo. Individual, o de dos, o en masa, o en montón, gloria a Dios, como quiera decirle, gloria al Señor. Se puede evangelizar, hermano. Se puede hacer. Lo importante es, hermano, gloria al Señor, de que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. ¿Cuántas almas allá afuera andan caminando sin Dios y sin esperanza? ¿Cuántas almas allá afuera están con problemas, hermano, gloria al Señor, que ya están buscando la forma, en qué forma suicidarse? ¿Cuánta gente allá afuera, hermano, gloria al Señor, anda en problemas? ¿Cuántas personas? El día de ayer hablaba con una persona y decía, no, ahora la gente se enferma, ya es tan fácil, ya no acuden a Dios. Ahora se van a la Walgreens, ahora se van con el doctor, aleluya, y se olvidan que hay un doctor de doctores. Se olvidan que dice Isaías que por si ya hemos sido nosotros, hermano. Tenemos que tener esto en mente, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios. Que no estamos sirviendo a cualquier Dios, a cualquier ídolo, que tenemos que cargarlo todavía. Me da risa porque hay veces que van cargando, van haciendo esas, como se dicen, procesiones y llevan los monos panzones sentados arriba y de repente ¡zas! Me da risa, hermano, gloria al Señor, porque son dioses y no pueden caminar solos. Son dioses y caen y se hacen pedazos. Dejes a madre hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Cuando las cosas se hacen humanamente, hermanos, Dios no está ahí. Cuando queremos proponer cosas humanamente, Dios no está ahí. Cuando hacemos cosas extravagantes, estrafalarias, gloria al Señor, humanamente, pero Dios no está ahí. La misma palabra de Dios nos habla, hermano, en el Salmo 127, que si el Señor no está ahí, en vano se fatiga el obrero. Si el Señor no está ahí, en vano queda la guarda. ¿Qué le quiero decir, hermano? Gloria a Dios, por más que nos esforcemos humanamente, si Dios no está aquí, hermano, gloria al Señor, estamos tirando gritos o balazos al aire. Gracias a Cristo. Amén. Gracias a Cristo, hermano. Tenemos que empezar a dejar las cosas del mundo. Tenemos que empezar a santificarnos. Cuando los sacerdotes iban a hacer expiación, gloria a Dios, ellos tenían por unos días que santificarse, limpiarse, bañarse, gloria al Señor, para poder entrar a hacer un sacrificio. Pero ahora nosotros, hermanos, gloria a Dios, tenemos un Dios tan misericordioso. Es misericordioso, Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Y eso, hermano, gloria al Señor, no podemos olvidarlo nosotros, hermano, gloria al Señor. Que no crea que tenemos un Dios de amor y misericordioso, no crea que podemos seguir pecando, seguir haciendo las cosas que hacíamos cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Gloria a Dios, aleluya. La necesidad de purificación cada día es más y más y más indispensable. Si el apóstol Pablo, allá en Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. El choque de pensamientos, hermano, gloria al Señor. Es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. Fíjense cómo las mismas cosas se siguen repitiendo. Pero el Señor quiere que estemos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, hermano, gloria al Señor. El día que usted vea que yo esté haciendo algo indebido, sinceramente, venga y dígamelo con la palabra, pero también con sus hechos, con su vida, con su hogar, con su matrimonio. Así, hermano, de esa manera. Si quiere venir a corregir, o si queremos corregir algo, yo le acepto, hermano, que venga, gloria a Dios, y me enderece con la Biblia y por sus frutos. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Estamos faltos, hermano. Tenemos un montón de errores. Pero no nos quedamos tirados en el camino. Estamos siguiendo, luchando, peleando la buena batalla. Y no es el que empieza, sino el que termina. No es el que corre, no es el que vela, sino el que Dios tiene misericordia. Y si quiere que Dios tenga misericordia, entonces, hermanos, hay que permanecer. Hay que permanecer. Hay que estar firmes, hay que estar cimentados, hermano, gloria a Dios, sobre la roca que es Cristo Jesús. De esa manera, hermano, gloria al Señor. Le animo que sigamos en un mismo pensamiento, hermano. Vamos caminando y vamos enderezando caminos. Vamos enderezando veredas. Vamos enderezando, hermano, gloria a Dios, lo torcido. Pero si entramos, si empezamos a caminar dos juntos, si empezamos a caminar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, yo le aseguro, hermano, gloria al Señor, que dentro de no mucho tiempo vas a ver lo que tus ojos desean. Gloria al Señor, pero hasta en aquel día vas a ver la perfección. Hasta que estemos, gloria a Dios, caminando con el Cordero, aleluya. Hasta entonces vamos a ver la perfección en la tierra. Cuando el Señor resucitó, aquellas mujeres corrieron a abrazarle de crisis, calmadas. Dicen: no me toques. No me toques. Ay, maestro, ya viene diferente, ya no quiere que lo abracemos, ya no quiere que lo toquemos. Él dijo: es que mi cuerpo no ha sido glorificado. Su cuerpo no quería que fuera contaminado. Pero cuando ascendió el Señor, aleluya, dice que regresó y anduvo 40 días nuevamente con los discípulos. Siguió enseñándoles. Gloria al Señor. Y así, hermano, gloria al Señor. El Señor vino, el Señor nos dio salvación. Sí, amén. Se fue, pero dijo: voy a volver. Amén. Voy a regresar. Amén. Pero Él dice que va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. No podemos, hermanos, gloria a Dios, creer que ya lo tenemos todo, que ya lo logramos todo. No crea que porque ya el Señor nos perdonó, no crea porque ya somos bautizados, no crea que ya la hicimos. No, todavía falta el tiempo, y la lucha y las pruebas, porque el Señor Jesucristo nos lo anticipa. Es imposible. Dice que no haya problemas en este mundo. Amén. Vas a tener problemas en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Pero nos da la respuesta. ¿Tienes problemas con tus hijos? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando crezca, no se apartará. No se apartará. Amén.
¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas económicos? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser. Para matar. Gloria al Señor, Malaquías 3:10. Pero no leen el 11, hermano, donde viene la bendición. Maldito sois con maldición porque toda la nación me ha robado. Entonces ya ahora es más el diezmo que la sangre del cordero. Gloria a Dios. Hay que echarle mente, hermano, gloria al Señor. Pero si queremos ser bendecidos, vamos a honrar a nuestro Señor de corazón, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, hermano, al Señor, pero no es un acto de salvación. No es acto de salvación porque la salvación ya fue dada a través de la sangre del Cordero. Queremos ser procreados, bendecidos, queremos que el Señor dependa de la valor, que lo dependa de la valor, hermano, del Señor. Entonces vamos a darle al Señor lo que nos da, el agradecimiento de lo mucho que el Señor nos da. Gloria al Señor. Pero antes, hermano, gloria al Señor de poder hacer la gran comisión, aleluya, tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que fortalecernos espiritualmente, hermano, gloria al Señor. No hay nada solo una emoción. Si no hay arrepentimiento, no hay adoración. No hay fortaleza y no podemos hacer nada, pues no hay Dios, no hay Espíritu Santo dentro de nosotros. Si no limpiamos el templo, nosotros somos el templo. Cada uno de nosotros somos el templo. Con alegría, venir ante Él con cántico de júbilo, saber que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y oveja de su prado. Y se entra por esas puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, dale gracias, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Denle una veladora. Ya no necesitamos, hermano, entrar por esas puertas y ponernos el arma en la que nuestro Señor fue muerto. El arma, la cruz. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes cargaban la arma con la que mataron a su padre? El crucifijo. Ahí lo cargó. No, aquí traigo a mi Dios. Gloria a Dios, lo que trajo era ahí donde fue muerto. Gloria al Señor, pero necesitamos, hermano, reconocer que Dios nos hizo a nosotros, que nosotros necesitamos de Dios. Dios no nos necesita a nosotros, como leímos al principio. Él tiene quien le alabe, Él tiene quien le adore. Pero ¿qué sucede? Oh, qué fea está la música. Uy, qué feo cantan. Uy, qué feo está el lugar. Hermanos, si no hay Espíritu Santo, de nada sirve que traigas el mejor sermón. Si no hay Espíritu Santo, de nada sirve que tengas el mejor edificio con pisos de mármol. Si no hay Espíritu Santo, hermano, no hay nada. No hay nada. Por eso, hermano, nosotros debemos de preferir que esté mejor el Espíritu Santo aquí, hermano, por el Señor. Espíritu Santo, de nada sirve, hermanos. Y déjame decirte, hermano, gloria al Señor, lo más hermoso de todo eso, de todo esto, es de que cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Si estamos aquí, hermano, gloria al Señor, no creas que es porque es coincidencia, o es que me convencieron, no es que me dijo mi mamá que si no iba, no me iba a dar el teléfono. No, hermano, gloria al Señor. Si estás aquí, ¿por qué? Porque Dios ha puesto tu vida en ti.
El Dios de Abraham te ha escogido, hermano. Gloria al Señor. Romanos 1. Romanos 1, verso 5 al 6 nos dice. Romanos 1, verso del 5 al 6 dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. ¿Por qué? Por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. ¿Qué dice? En el cual también vosotros estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Tú eres llamado para ser preparado, para ser enviado, hermano. Gloria al Señor. Por eso es de que el Señor te ha llamado. No creas que te escogió por hermoso, por tus buenas obras. La palabra de Dios dice que lo mejor de nosotros son como trapo de inmundicia. Así es que imagínate, hermano, gloria a Dios, lo que éramos. ¿Me entiendes? Entonces el Señor nos ha llamado, hermano, gloria al Señor, con el propósito de prepararnos y de enviarnos. Padre Cristo, hermano. Gloria a Dios, cuántos alaban el nombre, Señor. En el Nuevo Testamento se emplean tres conceptos claves en relación al llamado de Dios. Número uno, el verbo kalein, que significa llamar. Hermano Sergio, el sustantivo klesis, que significa llamada. Voy a llamar. El adjetivo kletos, que significa llamado. Llamar, llamada y llamado. Son tres cosas, hermano, gloria al Señor, que nosotros tenemos que tener en cuenta, y que el Señor ha hecho esta llamada a cada uno de nosotros. Llamar, llamada y llamado. Estos conceptos, hermanos, se aplican con una variedad de sentidos al llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, como por ejemplo podemos repetir lo que leímos en Romanos 1:6, dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo, donde también vosotros estáis llamados por Jesucristo. El apóstol Pablo se presentó como siervo de Jesucristo porque es propiedad de él. Cuando él tuvo un encuentro y cuando fue bautizado, pasó a ser propiedad de Jesucristo. ¿Cuántos aquí hay bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios, hermano, que hasta entonces venimos a ser propiedad del Señor Jesucristo, hermano. Mientras no lo hagamos, hermano, venimos a ser creación de Dios. Muchas veces la gente dice: oh, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Diosito. No, eres creación de tu Diosito. Porque el mío dice que la tierra es el estrado de sus pies. Dice que las aguas tienen en el hueco de su mano, ¿verdad, Señor? Así es que uno está diciendo: ay, Diosito, es que mi Diosito sabe, es que Dios sabe. Ay, hermano, tengo un problemota tan grande que solamente mi Diosito puede ayudar. Aleluya. Háblanos, Señor. Aleluya. Estamos diciéndole al problema: mira, está más grande que mi Diosito. Mejor dile: problemita, te acabas de meter el problema. Dios, hermanos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor?
asunto. Hay un problema y ahí vamos con el brujo. Voy a ver que me lean las manos, a ver que me depara el futuro. Tengo un problema económico. Cuando Dios te llama, hermano, gloria al Señor, el llamado está junto, hermano, gloria a Dios, junto con la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el Señor te llama, hermano, gloria al Señor, y tú no obedeces, estás siendo rebelde. Y la palabra de Dios me dice que ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los fornicarios, entrarán en el reino de los cielos. Cuando nosotros, hermano, gloria al Señor, no estamos obedeciendo la voz de Dios, estamos siendo rebeldes. Claro, tienes la oportunidad, como te dije, hermano, si tú ves que estamos haciendo algo errado, si tú ves que tenemos una imagen aquí, que tenemos un otro acá y otro acá, tienes la libertad de escapar por tu vida. La palabra de Dios nos dice un proverbio que el sabio ve el peligro y huye. Aunque el mundo dice, no, pues como se está hundiendo la barca, las ratas huyen. No, es el sabio. Es el sabio. Es el sabio. Es el que está escapando por su vida. Porque si eres sabio, gloria a Dios, vas a escapar. Y si no, hermano, gloria al Señor, que dice la palabra de Dios, si un ciego sigue aquí a otro ciego, dice que los dos van a qué? Van a caer en el pozo. ¿Por qué? Porque los dos están ciegos. Gloria al Señor. Por eso es de que vamos a escuchar la palabra. Vamos a escudriñar la palabra. Y vamos de rodillas a digerir la palabra, tener comunicación con el Padre. El Señor dice que te va a decir, tienes una pregunta, tienes una duda, Señor, ¿quién eres? Señor, este problema. El hermano dijo que el ángel de Jehová canta alrededor. No, no el hermano, sino que dice la palabra de Dios. Si tienes un grande guerrero ahí, si tienes un grande guardaespaldas, ¿por qué estar peleando tú? Bueno, pues, Padre, envía auxilio desde tu monte santo. Señor, envía auxilio desde tu monte santo. Cuando podemos hablarle al Señor y decirle, Señor, envía ángeles. Hay ángeles, hermano, gloria a Dios, que están allí esperando a que tú des una orden. Diga, Padre, envía auxilio. Envía auxilio. Y aún, hermano, aunque se tarde la oración, hermano, gloria al Señor. Esto le sucedió a Daniel. Cuando él oró a Dios, vino el ángel y dice, ¿sabes qué, Daniel? Tu oración fue escuchada desde el primer día. Pero el príncipe de Persia se ha interferido. Y yo te digo, hermano, pero Daniel no paró ahí. Él permaneció, él siguió. Y es donde yo quiero decirte a ti, hermano, hermana, gloria al Señor, aunque tu oración no ha sido, tu petición no ha sido respondida, no desmayes, permanece, sigue orando, hermano, gloria al Señor, que el Señor va a traer la respuesta a tu petición, a tu necesidad. Segunda de Timoteo 1, 7 al 11 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de qué? Ay, qué extraño. Dominio propio. Le dicen allá los psicólogos, cuente hasta 10. Gloria al Señor. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de quién? De nuestro Señor. Ni de mí, preso suyo.
sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmoralidad por el Evangelio, del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Gloria a Dios. Así es que escuchar el mandamiento es aceptar y recibir la salvación, una salvación que no ha sido ganada por medio de buenas obras, sino por un acto inmerecido de su amor. Esta salvación no es tan solo para aquí y el ahora. Entra en un terreno escatólogo, empieza aquí, pero va más allá de este mundo. Así es que, hermano, le animo en el nombre del Señor Jesucristo, póngase de pie. Con esto vamos a terminar. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es que, hermano, no eres cualquier cosa. Has sido apartado por el Señor Jesucristo, has sido escogido, has sido llamado, vas a ser preparado para ser enviado, hermano. Te animo en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Gloria al Señor, que no desprecies, hermano. Gloria al Señor, lo que Dios te ha dado. Las minas, los dones, los talentos, hermano. Gloria al Señor, que el Señor te ha dado, hermano. No los ocultes, no los entierres, porque el día de mañana vas a dar cuentas, no solamente de tus hijos, no solamente de tu familia, sino de los dones que el Señor, las minas, depositó en ti. Si has tenido las minas, te enterramos, hermano. Yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo que las saques. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.